Bien, muy buenas noches. Comparezco ante ustedes después de la reunión que hemos mantenido esta tarde, el grupo COVID-19, que se creó, como ustedes saben, por acuerdo entre el presidente del Gobierno de España y la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Hemos analizado la situación en la Comunidad Autónoma. A juicio del Ministerio de Sanidad, la situación en la Comunidad Autónoma de Madrid es muy preocupante. En esto me parece que estamos todos de acuerdo. Tiene una incidencia acumulada alta, superior a 700, alrededor de 780 casos por 100.000 habitantes, con una tasa de hospitalización también muy alta y con una ocupación de UCIs alrededor del 40% y con una positividad de PCRs superior al 20%. Eso exige, como hemos venido diciendo en estos últimos días, actuar con mucha determinación para tomar el control de la pandemia en esta comunidad autónoma y para doblegar la curva. Lo que hay que hacer, las medidas que hay que adoptar, están fijadas. Acordamos conjuntamente con las comunidades autónomas el 16 de julio qué había que hacer y están recogidas y fijadas en el plan de respuesta temprana que se ha ido aplicando por parte de todas las comunidades autónomas. Conocimos recientemente, el 24 de septiembre, hace unos días, que el Centro Europeo de Prevención de Riesgos, el ECDC, fijaba umbrales de actuación a partir de 60 casos por 100.000 habitantes de incidencia acumulada y ya fijaba como situaciones muy preocupantes, que requerían medidas drásticas, incidencias acumuladas de 200 casos por 100.000 habitantes, que exigían actuar con contundencia. Esto se viene haciendo incluso a partir de estos índices por las comunidades autónomas. Por tanto, la situación que enfrentamos en la Comunidad Autónoma de Madrid es complicada, muy preocupante y exige, como he dicho antes, actuar con mucha determinación con esas incidencias acumuladas alrededor de 700 casos por 100.000 habitantes. Bien, fruto de la reunión de esa tarde, les voy a hacer un anuncio, que es que mañana propondré al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud una acción coordinada en salud pública, mediante la cual todos los municipios con más de 100.000 habitantes, con una incidencia acumulada de 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, con una positividad en las PCRs que se efectúan superior al 10% y con un índice de ocupación de UCIs en la comunidad autónoma de la que forman parte superior al 35%, tomen medidas que detallaremos mañana, medidas de limitación de la movilidad y de limitación de los contactos sociales, tomen también medidas de limitación de aforos y de horarios y tomen medidas de refuerzo de las capacidades de las distintas comunidades autónomas. Esta acción coordinada en salud pública, la que hemos venido trabajando estos últimos días, será discutida mañana en la ponencia técnica del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a las 10:30 de la mañana, se convocará a las 10:30, y también en la Comisión de Salud Pública, que se va a celebrar a las 11:30. Y será finalmente discutida en el Pleno de la Interterritorial con los consejeros de Sanidad del conjunto de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que tenemos previsto celebrar mañana a las 4 de la tarde. Les quiero también decir que yo he tenido hoy contacto telefónico con todos los consejeros y consejeras de Salud. Les he explicado que estábamos trabajando en esta medida. Se le ha explicado también, naturalmente, a la Comunidad Autónoma de Madrid. La hemos repasado en la reunión de esta tarde. Yo he visto un ambiente propicio en las comunidades autónomas a adoptar este acuerdo, pero naturalmente mañana va a ser discutido técnicamente en estos dos órganos que les he dicho, la ponencia de alertas de las 10:30 de la mañana y la Comisión de Salud Pública de las 11:30 de la mañana, y fruto de estas discusiones, la propuesta que de ahí resulte, yo haré la propuesta que les he detallado, será discutida y espero que aprobada en la interterritorial de las 4 de la tarde. De ser aprobada esta medida, hace posible que las recomendaciones que el Gobierno ha hecho sean efectivas en la Comunidad Autónoma de Madrid, y esto es una buena noticia para todos. En primer lugar, para los madrileños, y en segundo lugar, para el conjunto de españoles. Yo he de decir que, si esto prospera, la Comunidad Autónoma de Madrid ha aceptado las recomendaciones del Gobierno
y he visto, como les he dicho antes, un ambiente propicio para, en el resto de las comunidades autónomas, si se dan estas situaciones que he descrito antes, actuar con los mismos criterios, es decir, a igualdad de circunstancias, actuar con estas medidas, aunque, como les he también dicho, hay que actuar mucho antes, ya con incidencias mucho más bajas, hay que tomar las medidas que están previstas en el plan de respuesta temprana. Lo vuelvo a repetir, yo creo que de prosperar este acuerdo significa que se aceptan las recomendaciones del Gobierno y que he visto un ambiente propicio para que en el resto de comunidades autónomas, si se dan las mismas circunstancias, se adopten también las medidas que vamos a adoptar en el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid. Bien, esto es lo que les quería trasladar y quedo a su disposición para aclarar cuantas preguntas o dudas tengan. Gracias, ministro. Hoy la rueda de prensa se hace por videoconferencia y vamos a comenzar a dar turnos de palabra a numerosos periodistas que están ya conectados. Vamos a ver si puede intervenir Juan Antonio Nicolai, de News Diario, por ejemplo, que pide la palabra. Adelante, Juan Antonio. Hola, ministro. No sé si se me escucha bien. Espero que sí. Buenas tardes. Mi pregunta va relativa a la valoración que se puede hacer de un encuentro como el de hoy. Ayer había dos ruedas de prensa separadas, el viernes también, hoy es una conjunta. Parece que han llegado a un principio de acuerdo. ¿Se puede decir que es un acuerdo que ganan ambas partes, que gana la comunidad porque impone su criterio de que haya una misma medida para todas las comunidades? Gracias. Bueno, yo, en fin, les he contado cómo han ido las cosas, quiero decir. Yo mañana voy a proponer esta acción coordinada en salud pública. La hemos discutido esta tarde con la Comunidad Autónoma de Madrid. Ellos mostrado su conformidad a esta acción coordinada en salud pública. Yo también he hablado a lo largo del día de hoy con el resto de consejeros y he visto un ambiente propicio. No quiero anticipar, por respeto obvio al conjunto del plenario, la decisión que se ha adoptado. Yo pienso que se da un ambiente propicio para que este acuerdo sea finalmente adoptado y también a resultas de las discusiones técnicas que habrá mañana por la mañana, como les he dicho, a las 10:30 y a las 11:30. Esto significa que las recomendaciones que hemos venido haciendo pues, se aplicarán en todas partes cuando se den las mismas circunstancias y en concreto en la Comunidad Autónoma de Madrid. Yo creo que esto es una muy buena noticia para todos, insisto, para los madrileños en primer lugar, pero también para el conjunto de españoles. Y lo celebro, de verdad que lo celebro, si finalmente, como así espero, este acuerdo se adopta mañana. Vamos a ver Belén Remacha, de eldiario.es. Hola, Belén. Hola, buenas noches. Buenas noches, señor ministro. Una pregunta. Si esta era una solución, llegar a este acuerdo, ¿considera que se podría haber llegado a este acuerdo el viernes pasado y hemos perdido unos días que igual eran valiosos en la Comunidad de Madrid? Eso por una parte. Y por otra, ha estado diciendo estos días que Madrid tiene unas circunstancias especiales por las que requiere unas medidas más drásticas. ¿Qué les ha hecho finalmente inclinarse porque se unifiquen los criterios? Y también una pregunta práctica. Si mañana se aprueba en interterritorial, ¿cuándo entrarían en vigor estas medidas? Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, si mañana prospera este acuerdo, entrarán en vigor con carácter inmediato de días, el tiempo que la transposición de este acuerdo se pueda llevar por parte de las comunidades autónomas a sus respectivos boletines oficiales. No, Madrid presentaba y presenta una situación muy especial. Madrid tiene unas características que no presentan otras comunidades autónomas a nivel de densidad de población, a nivel de movilidad, en fin, en muchos sentidos. Y también hemos quedado en que trabajaremos en un plan específico para la Comunidad de Madrid. Lo que hemos acordado hoy es, o lo que voy a hacer yo es proponer al plenario de la Interterritorial del Consejo Nacional de Salud un acuerdo que fija unas circunstancias determinadas que les he explicado, municipios de más de 100.000 habitantes con unos determinados índices epidemiológicos en los cuales hay que responder con unas medidas que son duras, pero son las adecuadas. Pero también he dicho que hay que actuar mucho antes, como se está haciendo en muchas comunidades autónomas. No hay que esperar a llegar a una incidencia acumulada de 500 por 100.000 habitantes para tomar medidas y actuar. No hay que llegar a estos escenarios. Estamos en estos escenarios, está la situación, y lo que hay que hacer es
actuar con determinación para tomar el control de la pandemia y doblegar la curva. Yo creo que estas medidas van a ayudar. Pregunta también Antonio Delgado, del Datadista. Adelante, Antonio. Buenas noches, ministro. En primer lugar, una aclaración. ¿Se refería a la positividad mayor del 10% a nivel de municipios o a nivel de comunidad autónoma? Eso en primer lugar. Y después, ¿cuándo entrarán en vigor si mañana se aprueba, cuándo entrará en vigor y en Madrid? ¿En qué momento esto entraría en vigor? Y no sé si tenéis el dato en el ministerio de cuántos municipios se podrían haber afectado ahora mismo con estos nuevos indicadores que ha marcado. El problema es que no todas las comunidades autónomas los datos de casos o incidencia acumulada los hacen públicos, por lo cual es bastante complicado saber ahora mismo el número. Madrid acaba de publicar sus datos actualizados y por encima de 500 ahora mismo hay 233 municipios. ¿Se plantea el Gobierno pedir el mismo grado de publicación pública y transparencia a todas las comunidades autónomas? Muchas gracias. Muchas gracias. A lo largo del día de mañana se dará a conocer la lista de municipios, si esto prospera, insisto, la lista de municipios, no son muchos, pero son un conjunto de municipios. Es verdad que tiene una incidencia muy directa estas medidas, este acuerdo en la Comunidad Autónoma de Madrid. Todo lo que sea un ejercicio de transparencia por parte de las comunidades autónomas será favorecido por nosotros y mañana también, después de la discusión técnica que va a ver de esta acción coordinada que les estoy anunciando, que propondré en los ámbitos técnicos que les he mencionado y se va a producir por la mañana, tendrán ustedes la referencia exacta de los indicadores, dónde vienen referenciados, de dónde se tienen que consultar, en fin, el detalle técnico, si me permite, lo dejo para mañana. Joan Guirado, de OK Diario. Sí, ministro, buenas tardes. En bastantes ocasiones usted ha dicho que íbamos tarde. Visto el acuerdo que se ha acabado alcanzando hoy, ¿se puede decir, reconoce usted que quien ha ido tarde es el Ministerio de Sanidad? Recuerdo que cuando se entró en la fase de nueva normalidad, se dijo que cuando, por ejemplo, un brote afectase a más de una comunidad autónoma, su ministerio asumiría este punto final del decreto de la nueva normalidad y asumiría las funciones pues para coordinar mejor la estrategia. ¿No es tarde esperar 3-4 meses a coordinar la estrategia en todas las ciudades de más de 100.000 habitantes cuando ya estamos en segunda ola y cuando la situación es tan complicada en municipios como Madrid? ¿Hace autocrítica desde su ministerio? Muchas gracias, Joan, por su pregunta. Mire, yo estoy para resolver problemas. Y creo que hoy, si este acuerdo prospera mañana, esta propuesta que haré en Jordián, sí, creo que si esta propuesta que haré prospera, solucionamos problemas. Las preguntas que usted me ha hecho tienen una respuesta que se deduce muy fácilmente de los comentarios que he hecho la última semana y los últimos meses. Manel Vilaseró, de El Periódico. Sí, hola, buenas noches, ministro. Quería insistir en el tema de los tres criterios estos que ha citado, si son criterios al margen del de la incidencia, los otros dos, tanto el de las UCIs como el de la positividad, si son criterios de toda la comunidad autónoma o solo del municipio, porque realmente tampoco parece muy lógico que sea del municipio, por ejemplo, en el tema de las UCIs, cuando están descongestionadas en el municipio de al lado, digamos, no sería un problema. Creo que es un tema importante a tener en cuenta para ver a qué municipios afectan. Muchas gracias, Manel. He dicho antes que la lista de municipios la daremos a conocer mañana. También los detalles técnicos y los índices concretos, y de donde sí que le puedo anticipar que la capacidad de UCIs, por el razonamiento que incluía la pregunta que usted me ha formulado, será referenciado a la comunidad autónoma. Vamos a ver si se ha conectado también. Pedía la palabra Emanuel Giusto, del Expreso Italiano. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ministro. Quería preguntar una cosa. Esta emergencia sanitaria que se está registrando en Madrid y en España y se enfrenta a una situación política de crispación
¿cuál es la razón de por qué no se puede superar estas diferencias entre izquierda y derecha en una situación de tal gravedad? ¿Cuál es la razón que cree usted y que podría yo contar a Italia del por qué es tan complicado superar estas diferencias en una situación de gravedad de este tipo? Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Bien, yo ahí he de decir que no creo que en ese terreno España presente ningún tipo de especificidad respecto a lo que observo de la lectura de los medios de comunicación que ocurre en países de nuestro entorno. Cualquier caso, he dicho antes, estamos para resolver problemas. El Gobierno ha tenido siempre una actitud de apoyo, de coordinación, una actitud activa en esta fase en la que el papel principal corresponde a las comunidades autónomas, como es de suponer y es, en fin, corresponde a un estado de naturaleza compuesta como es el Estado español, ¿no? En estos momentos, en esta fase, en este estadio de control en el que nos encontramos, donde lo importante es la detección precoz y la vigilancia y aislamiento de los casos, pues son las comunidades autónomas las que tienen la primera actitud de reacción y de respuesta, y el Gobierno lo que le corresponde es lo que está haciendo, que es coordinar, ayudar, apoyar con medios materiales, con medios económicos, con medios tecnológicos, con medios legales, y así lo estamos haciendo. Pregunta también Luis Marchal, de IM Farmacias. Hola, buenas noches. Quería preguntarle, señor ministro, por qué hoy no se han publicado todavía los datos sobre los nuevos casos. Luego, si no entiendo muy bien, si al final se aprueba mañana esto en el interterritorial, si este fin de semana ya Madrid capital estaría confinada. Y luego, si han abordado en la reunión otras medidas, como es intervenir en el metro para que haya más frecuencia y, por lo tanto, menos aglomeraciones. Y si, por ejemplo, ya que los centros de salud están saturados, si las farmacias se plantean que vacunen de la gripe, ya que va a ser esta campaña muy importante. Gracias, ministro. Muchas gracias. Ha habido unos problemas técnicos hoy con la elaboración del informe del CAES. Debe de estar ya publicado. Es verdad que hace pocos minutos, pero sí, me parece que ya está publicado, o que en todo caso se está publicando. Nosotros somos partidarios de que si este acuerdo que propondré mañana es avalado finalmente y es aprobado por la interterritorial, la efectividad de las medidas sea lo antes posible, lo más rápidamente posible. Y respecto a las dos últimas cuestiones que me han formulado, lo de las frecuencias del transporte metropolitano, del metro y la posibilidad de buscar alternativas en los centros de salud para las vacunaciones, son decisiones que corresponde tomar a las comunidades autónomas, pero ya le he dicho que también hemos hablado hoy de hacer un plan especial para Madrid y, por tanto, a mí me gustaría que esas medidas las pudiéramos discutir en este contexto y valorar también si el Gobierno tiene que dar algún tipo de apoyo al respecto. Siguen pidiendo palabra distintos medios de comunicación. Algunos en la aplicación no sabemos muy bien el medio al que representan. Juan Pablo Ramírez está por ahí. Y si estás, identifica por favor el medio por el que preguntas. Sí, buenas tardes. Soy Juan Pablo Ramírez, de Sanidad. Buenas tardes, señor ministro. Le quería preguntar, hablaba usted de medidas de restricción de la movilidad, también reducción de aforos y de horarios, pero no sé si nos podría equiparar una vez que se apruebe esta medida, si finalmente se aprueba, no sé si no lo podría equiparar con alguna de las fases de la desescalada, si sería como aplicar una fase 1, una fase 2. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias. Bien, yo he detallado los capítulos en los que habrá acciones. Me van a permitir que esto, lo dejemos para mañana. Tiene que haber una discusión técnica, pero van a ser medidas, en fin, muy similares a las que en sus contextos se han adoptado por parte de otras comunidades autónomas. Finalizamos con una última pregunta. El Confidencial, Darío, adelante. Bien, no parece que tengamos esa comunicación. Ministro, finalizamos, salvo que quiera añadir algo más. Muchísimas gracias y, en fin, a su disposición. Gracias a todos.